Siracusa University is not nothing easy. Ya llegué a Huracán y encontré más de lo que esperaba. Graduada en Huracán. Adik sauli daklana pasakat adik akunu nemana kemayang marang tinuh nemayawa kidika. No solo se preocupan por formar a hombres y mujeres. We also see human qualities. Contamos con knowledge, equidad de género e interculturalidad. Cada día somos más, crecemos como universidad, crecemos como familia. Yo soy estudiante Huracán. Yo soy estudiante Huracán. Yo soy estudiante Huracán. Ayuda, cula, Huracán. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Ven y estudia en Huracán. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Bienvenidos a una edición más de tu revista Caribbean Sol TV. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes que nos ven en Rosita Visión, Canal 7, Telesiuna, Canal 28, en Bilwin, el Canal 5, Canal Comunitario, pero ahora puedes vernos en el Canal 22, Imagen y Voz de la Autonomía. Te saluda Katie Bent. También estamos en Facebook a través de la página de la revista Caribbean Soul TV y ahora en la página de Noticinco Canal 5. También poder buscarnos a través de YouTube. Recordá suscribirte al canal de la Universidad Huracán y ahora al de Yesilet Enrique Sotelo Noticinco. Quédate con nosotros, te saluda Jocelyn Flores. Así que ya sabes, no te despegues de las diferentes plataformas en las que nos sintonizas. Te saluda Noel Aguilera. Bienvenidos a tu segmento Huracán al Día. En Huracán Recinto Bluefield se llevó a cabo el primer taller de formadores en fortalecimiento de las capacidades de investigación con el CRISAC. Veamos la siguiente nota. En Huracán Recinto Bluefields se llevó a cabo el primer taller de formadores en fortalecimiento de las capacidades de investigación con el CRISAC. El CRISAC es un método construido por tres de las universidades de la RUICAI, la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, siendo esta la UAI, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca, Colombia, el Amautaihuasi de Ecuador y Huracán. La idea de este CRISAC es contar con un método investigativo propio que haga posible la visibilización de las cosmovisiones, de las espiritualidades, el contexto y la realidad de cada uno de los pueblos. Este instrumento nos permite entonces poder entrar a las comunidades, ganar confianza con ellos y a partir de allí profundizar en el hallazgo de soluciones de los principales problemas que ellos identifican. Es un proceso bastante largo y es largo porque termina siendo los planes de vida de la comunidad. Los resultados terminan siendo esos planes de vida. Entonces, eso es una de las grandes potencialidades del CRISAC. Es decir,
El centro del método, el centro de la propuesta de investigación del CRISAC está en cómo las comunidades se van involucrando. Eso sería como uno de los primeros desafíos en los que va incursionando. No es una investigación que simplemente en donde el investigador es el personaje principal, el que mira una situación, el que define la situación y el que genera una propuesta a partir de su percepción. Este se realiza en el marco del proyecto NORED, Programa Rikai Hyoa de Vinculación en Comunicación Intercultural, auspiciado por la Agencia de Noruega de Cooperación al Desarrollo NORAD y el proyecto Diálogo de Saberes y Haceres, fortaleciendo el ejercicio de la autonomía, auspiciado por SAI. A partir de la socialización de los compañeros, en realidad de la socialización de las experiencias concretas, ¿no?, de los compañeros que han estado trabajando toda la propuesta y además también los compañeros que han aplicado a través de sus investigaciones, hemos podido ver de que sí, tal vez hay algunos elementos que hay que ir mejorando, pero también asumimos que el CRISAT es un desafío, es una propuesta que está en proceso de construcción y creo que la propuesta no es algo que está acabada y lo más importante es que es flexible, es abierto y que podemos seguir enriqueciéndolo a partir de los contextos específicos, a partir de las realidades concretas, necesidades concretas, y creo que más bien eso es lo que se ha podido ver, de que es posible, digamos, ir implementando desde las necesidades concretas, específicas de las comunidades, ¿no? Bueno, las perspectivas es que hay que alimentar todo un tejido de CRISAC, digamos, entre las mismas universidades. Eso implicaría que cada universidad, desde su contexto territorial, político y cultural, mire cómo sería implementar ese tejido. Si es necesario, por ejemplo, conformar equipos locales de crisólogos o equipos locales para pensarse o dinamizar el mismo CRISAC, o es necesario más bien implementar CRISAC desde las localidades, desde los mismos estudiantes. Los estudiantes del doctorado, el doctorado en estudios interculturales, aplican el CRISAC, que ellos pueden desde su trabajo de tesis y haciendo uso del CRISAC, profundizar en sus temas, en las comunidades donde deciden trabajar. Y eso terminan siendo textos de la universidad para irradiar ese conocimiento a los estudiantes nuestros. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Continuamos con más de este tu segmento Huracán al Día. En Huracán, Recinto Bluefield se llevó a cabo capacitación a docentes bajo la temática Nuestro Horizonte a Construir y Fortalecer. Veamos la siguiente información. En Huracán, Recinto Bluefield se desarrolló taller de capacitación docente impartido por la excelentísima doctora Alta Hooker Blanford, rectora de esta Casa de Estudios Superiores, y la maestra Leticia Castillo, directora académica de Huracán, bajo la temática Nuestro Horizonte a Construir y Fortalecer. Me correspondió participar en la capacitación de los docentes para el primer semestre, los docentes de Huracán Recinto Bluefield. Me correspondió entonces la filosofía institucional. A mí me gustó mucho porque lo que hicimos fue dividir los diferentes temarios para que los profesores fueran los que dieran, compartieran los diferentes incisos desde su propia visión, desde su propio entendimiento. Además, hubo participación de los profesores y profesoras que estuvieron en el taller. Fue algo sumamente dinámico, fue algo sumamente, diría yo, ameno. Me gustó, me tocó más bien inaugurarlo, clausurarlo con algunas observaciones, bien pocas, pero sí
se logró, creo yo, el objetivo de la actividad, y se vio que los profesores y profesoras tienen un manejo muy fluido de lo que es nuestra misión, nuestra visión, los principios, los valores, los ejes transversales y las diferentes áreas de funcionamiento de la institución. Creo que fue sumamente positivo. Esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los docentes en base a la filosofía institucional de la Huracán. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, cada año académico y cada semestre académico, tenemos como propósito actualizar las habilidades, conocimientos y también algunas actitudes y valores de nuestro personal docente. Esta actividad arroja consigo que tengamos un plan de capacitación. Por tanto, este plan de capacitación se concreta al inicio del semestre. Y el inicio del semestre puede ser al primer semestre o al segundo semestre. En el primer semestre, como es esta ocasión, que ya comenzamos el año académico desde el 6 de enero con un curso propedéutico, a la par o paralelo vamos a ir formando también a nuestros docentes. Y no es tanto en formación, sino en actualización. Por tanto, del 20 al 23 de enero, tenemos destinada esta semana para hacer la capacitación docente, sobre todo en este recinto. En otros recintos también se están dando, pero actualmente se está dando aquí. La particularidad de aquí es que comenzó nuestra rectora con la filosofía institucional para poder vivenciar un poco más cada año, cada día, y como decía algún docente anoche, para enamorarnos más de este modelo de universidad. Seguidamente continuamos con lo que es planificación didáctica. ¿Por qué? La planificación didáctica es esa herramienta que necesitamos todos los docentes para poder ir a dar una buena clase en lo que son los salones, en todos los espacios de aprendizaje para el estudiantado. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Este es tu segmento Esencia Comunitaria. Hoy te traemos un reportaje especial sobre Teisy Allen Amador, quien es docente de Huracán Recinto Birwi y también coordinadora de la carrera de Psicología en Contextos Multiculturales. Teisy es originaria de Laguna de Perla, pero reside en la ciudad de Birwi desde el 2014. La comunicadora Neylin Calderón nos trae este reportaje especial. La licenciada en psicología Teisy Allen Amador es una joven de 27 años de edad, originaria del Caribe Sur de Nicaragua, de origen creol, pero desde sus 10 años de edad vive en la ciudad de Birwi, Puerto Cabezas. Bueno, soy del municipio de Laguna de Perla, en la región sur. La comunidad es una comunidad de afrodescendientes en su mayoría, pero también contamos con una comunidad cercana de pueblo mestizo, de comunidad mestiza, y algunos comunidades mezquitas, del pueblo mezquito. Estudié en el colegio Beulah Lightburn, que me gustaba bastante porque la educación en esa época era en la lengua materna. Yo recibía clases en inglés, creole y inglés estándar. Entonces solo la clase de español era en español, para mi dicha. Después de eso tuve que trasladarme a Birwi y Puerto Cabezas por cuestiones personales. Mi mamá se casó y se trasladó a Birwi a trabajar y entonces yo me tuve que trasladar para acá. Eso fue en el 2004 y desde ahí he vivido pues, en este municipio. En el 2011 me trasladé a la ciudad de León a estudiar mi carrera universitaria, que sería psicología. Estuve 5 años en León, egresé en el 2014 y afortunadamente y gracias a Huracán por darme la oportunidad, llevo aquí en Huracán desde el 2015 hasta el momento y espero continuar muchos años más acá. Teisy considera que el traslado del Caribe Sur al Caribe Norte fue un desafío que logró superar gracias al apoyo de personas que estuvieron constantemente a su lado. Debo decir que ha sido muy buena. En el ámbito personal
Tuve muchas amistades, gracias a Dios, pude relacionarme bien con las personas. Aunque fue un cambio en el tema de la educación y el lenguaje, siento que no fue tan impactante en mi vida porque de parte de mi mamá, la familia es de comunidad mestiza, entonces manejaba bastante bien el castellano. Me relacioné. Al inicio, la persona con la que más me acerqué, fue a la profesora Doris Bush, que siempre la recuerdo con mucho cariño porque ella era ese nexo que tenía entre Laguna de Perlas y Puerto Cabezas. Tal vez por ello no fue tan difícil la transición. En su etapa laboral en la Huracán ha logrado superar sus expectativas como profesional. Aquí en Huracán me ha ido de lo mejor, no me puedo quejar. He aprendido muchas cosas, he crecido profesionalmente, pero también personalmente. Ciertamente me han dado la oportunidad de hacer cosas que nunca esperé hacer a tan corta experiencia profesional. Me dieron la oportunidad de hacer cosas que tampoco esperé a nivel personal para crecer. Ser la representante sindical o del gremio de docentes fue algo que nunca esperé hacer tan pronto y fue algo que era un reto. Fue un reto muy grande porque incluso habían cosas de las que no estaba tan segura, pero que gracias al equipo pues, con el que conté en ese momento, el equipo me apoyó y estuvimos en comunicación. Allen es la coordinadora de la carrera de Psicología en Contextos Multiculturales en Huracán Recinto Bilbao. Además, es estudiante de la maestría en Antropología Social. Ciertamente nunca esperé terminar siendo apoyo de la carrera de Psicología, pero como digo, Huracán siempre te reta, entonces entrando me tocó ser apoyo del doctor, que en esa época era el doctor Manuel Salas, el coordinador, del cual aprendí muchísimas cosas, porque me ayudó desde cómo hacer una simple carta formal hasta cómo llevar la organización docente, cosas más complejas, que aprecio mucho la experiencia que adquirí con el doctor y las siguientes coordinadoras, hasta ahora pues con la doctora López. Espero especializarme. Ahorita estoy en una maestría de Antropología Social. Eso no quita que espero especializarme en mi rama de la psicología, tal vez otra maestría, un doctorado, un posgrado relacionado al tema de psicología. Y a futuro también deseo un doctorado. Quiero poder realizar investigaciones. Quiero poder apoyar a la carrera de psicología con el tema de los contextos multiculturales, que podamos realmente vincular la ciencia de la psicología a nuestras realidades vividas en las comunidades. También por eso estoy en la maestría, porque parte de vincular la psicología a eso es comprender algunos de los funcionamientos internos de las comunidades. Entonces quiero poder profundizar más en eso y pues seguir de la mano con la carrera de psicología. Para la revista Caribbean Soul, les informó Neylin Calderón. Este es tu segmento Plantando Huellas. Huracán Recinto Bilbao desde el área de Iremades, en el marco del proyecto Fortalecimiento de Condiciones y Capacidades de la Población para la Conservación y Manejo de los Recursos Costeros, realizaron reunión para valorar los objetivos y resultados del proyecto. El comunicador Ken Urbina nos trae la siguiente información. La Universidad Huracán, a través de su Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del proyecto Fortalecimiento de Condiciones y Capacidades de la Población para la Conservación y Manejo de los Recursos Costeros, realizó una evaluación externa con el objetivo de valorar el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto y su función de impacto y el nivel de sostenibilidad. Ingeniero Marcos Williamson, coordinador del proyecto, dijo que en esta evaluación
participaron instituciones del Estado, líderes y autoridades comunales de los territorios de Táwira y Caratá. Nosotros hemos aportado nuestras ideas, nosotros hemos aportado nuestra experiencia y de esa manera nosotros hemos contribuido para construir este plan de manejo conjunto. Nosotros sentimos gozosos, dichosos, porque todo lo que concierne este plan es idea nuestra. Huracán, ya en la nera más que vivo a la Ancadauquiza, vayan a Tay Bakebia, proyecto en el día de la pena de Cowrich, que nace primero que nace para que va más que visna, cuanta Bakebia para líder en el sin copa y capacitación en el mundo para y en el cauten que brica para cautau anual sin. Ahí sí que hay que ir a la mar y que hay que ir a la red que me queda. El proyecto que nos ayuda a conseguir un tau y retawan que sirve en la vida. Cansins la cara, once mal cansana, que one rich que me queda aquí. Wan yau kita dukira luo kira baku sinset nah kira naniam ni apa bar bawap ni ramang ki berhiwaya main kai kaya baku sin pawan kara berhiwaya wan richkan nani sauki badan sauki waya pia an kan suni waya wan yau kita dukira luo kira wan tukti kani bantak yau ya ba radukira sin luo kira. La empresa ha contribuido brindándole lo que son materia prima para la creación de la harina de engorde para la langosta. Y hemos participado también en las diferentes evaluaciones que ha hecho el proyecto o las diferentes participaciones que ha hecho lo que es el estudio o el proyecto. Para muchos, el proyecto trajo beneficios muy significativos para las comunidades en materia de fortalecimiento de las capacidades. Al finalizar, agradecieron a la Universidad Huracán y a la Cooperación Austriaca, DECA, Horizonte 3000 y a la Unión Europea. Continuamos con más. Juventud Sandinista, Policía Nacional, INAFOR y el Movimiento Ambientalista Guarda Barranco realizaron recolección de desechos plásticos desde INATEC hasta el Estadio Duncan Campbell de la ciudad de Bonanza. La comunicadora Neylin Calderón nos trae la siguiente nota. Policía Nacional, Instituto Nacional Forestal, el Movimiento Ambientalista Guarda Barranco y la Juventud Sandinista de Bonanza realizaron recolección de desechos plásticos desde el Instituto Nacional Tecnológico hasta el Estadio Duncan Campbell en la ciudad de Bonanza. Estamos haciendo lo que es como tipo recolectar lo que son botellas plásticas. Estamos involucrados la Juventud Sandinista, la Policía Nacional, INAFOR y los diferentes movimientos de la Juventud Sandinista. Bueno, a toda la población decirle pues que tener conciencia en botar la basura en su lugar, reciclar, o sea, dividir lo que es plástico, orgánico e inorgánico para así poder tener una bonanza limpia y que sea bien llamativo para las demás personas fuera del pueblo. Que sigamos recogiendo los envases de plástico para que reciclemos y así contribuyamos para todas, en beneficio de todas las. Municipio de Bonanza. Hemos recolectado nosotros el marco de 10 sacos quintaleros solo de botellas recicladas, donde tenemos nosotros solo botellas porque esto lo van a llevar a reciclar a Guastuná, la empresa EMPO, el Movimiento Ambientalista con la Policía Nacional, MINSA. Con información de Martín Cruz desde Bonanza, para la Caribbean Soul les informó Neylin Calderón. Diferentes instituciones, se recibió la visita de la Cinemateca Nacional, quienes tienen nuevos proyectos para la Costa Caribe. Veamos la siguiente nota. Se lo voy a leer textualmente. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reconoce el derecho de nuestro pueblo de crear y disfrutar todas las formas de arte y cultura, para lo cual se compromete a trabajar estableciendo condiciones, instrumentos y medios para que desde el nivel local hasta el nacional todas las manifestaciones artísticas y culturales propias de las nicaragüenses sean reconocidas y estimuladas. Y esto es lo más importante aquí, que hay una disposición de nuestro gobierno por el desarrollo del arte y la cultura audiovisual y cinematográfica, el del arte y la cultura en general, y especialmente en este caso, que por eso yo estoy aquí, de la cultura audiovisual y cinematográfica en Nicaragua. Y eso es preciado, ¿no? Y que desde la presidencia
le están dando un valor importante a toda esa documentación. Entonces nosotros hoy tenemos un poquito más claro de toda la dimensión de lo que es Cinemateca, de lo que podemos hacer, y tenemos también como más el link con el gobierno regional. Yo creo que es la institución correcta y apropiada a través de lo que el gobierno regional decide para que hagamos lo que dice Wendelin, para que hagamos nuestra parte en medio de esta misión que tiene nuestro gobierno. Ya, como les había explicado en la presentación, para este año el plan se pensó desde tres lineamientos, pues siempre cumpliendo con la política cultural de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que es estimular y crear oportunidades para el desarrollo de todas las expresiones artísticas propias de los nicaragüenses. Entonces este año preparamos el plan bajo tres lineamientos, que es la parte de la estimulación de conocimiento, y esto nos referimos más a la parte de la formación académica, que con el Centro de Enseñanza hemos preparado alrededor de 20 programas de capacitación especializada, y la segunda edición del Técnico General en Producción Audiovisual para Cine y Televisión. Todos estos talleres, el técnico en sí, es avalado por el Instituto Tecnológico Nacional. Otra de las líneas es el desarrollo laboral del gremio en sí. Esto nosotros lo vamos a estar apoyando, lo vamos a estar dándole atención a través del apoyo a las producciones audiovisuales, tanto nacionales como internacionales, y también cumpliendo con parte de los convenios que firmamos el año pasado, creando nuevas producciones audiovisuales para la distribución de estas a nivel latinoamericano. Que con eso caigo al tercer punto, que es la parte de distribución y visualización de todas las expresiones artísticas nicaragüenses, que a través de los convenios que hemos firmado con diferentes organismos, escuelas, instituciones a nivel internacional y también nacional, nosotros estamos trabajando en la difusión de todas estas piezas audiovisuales, aparte de la difusión de la idiosincrasia y la cultura nicaragüense. O sea, el Caribe es tan rico, como explicaba una de las otras compañeras, que hay material, hay contenido de sobra, y hay capacidad también de los mismos compañeros que viven en esta zona de crear nuevas piezas. Nosotros vamos a estar trabajando desde la Cinemateca Nacional en la coproducción de un microdocumental sobre las fiestas de Palo de Mayo, que estas se van a presentar a través de una red de televisoras latinoamericanas. El beneficio, son varios beneficios. El primero está en la formación en la formación académica de una nueva especialidad, que es la audiovisual y la cinematografía. Con eso nosotros vamos creando una nueva generación que va a aportar al desarrollo de la economía creativa del país. También el beneficio es la promoción de la cultura audiovisual y cinematográfica. Le estamos dando, llevando a las familias nicaragüenses una propuesta más y diferente de entretenimiento, donde siempre lo más importante es el mantenimiento y la preservación de los valores de la familia, los valores cristianos socialistas. De esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV, esperando que cada una de las informaciones brindadas hayan sido de su completo agrado. Y también te invitamos para que la próxima semana nos puedas acompañar a través del Facebook en la página de la revista Caribbean Sol TV, también ahora en Facebook en la página de Noticinco Bluefields. Te recuerdo también que te puedes suscribir al canal de YouTube de la Universidad Huracán, y ahora también buscarnos en el YouTube de Yesilet Enrique Sotelo, Noticinco Bluefields. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Rosita Visión, Canal 7, Telesiona, Canal 28, en el Canal 17 de Nueva Guinea, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, pero ahora también puedes vernos en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. También a ustedes que nos vieron en Bonanza, Canal 13, muchas gracias por acompañarnos. Te acompañó Katie Bent. Estuvo con ustedes Noel Aguilera, será hasta la próxima edición. También te acompañó Jocelyn Flores, aquí te esperamos la próxima semana.